Ninguna vuelto, no, 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 que no vengo a la...
pie ni con bola, cara mi potro sin pie con bola. Yo que no tengo bola, ni la tenga pie ni tenga bola. Cuando me ven por la calle a mí me dicen de broma. A jugar con la bola.
fiesta navideña con las de carnavales. Cada año están poniendo las más juntas que Mágico y González. Y para el año que viene, más cerca cada vez, ya tenemos un contrato que está la mar de bien para dar un ensayo en el portal de Belén. Y puede que los niños cuando vean pasar el trío de flotar, mientras que jugaban dos niños con tacos, uno de ellos al otro lo mandó por cambio, porque le decía que no sabía si dar, darle a la pelota o al otro en la bragueta. ¿Cómo se juega, chaval, si de muñecos son más que dolor? Mancha, que cuando fue presidente, así dijo del tiro. Voy a barrer toda la porquería, también barreré a todos los liguillas. Yo te digo, cambia de una vez, o va a terminar barriendo la casa puerta de apel. Estos muñequitos siempre que se quedan, solo porque nadie se viene pa' jugar. Estamos en forma y queremos seguir para entretenerlos en este futbolín. Jugamos al balón de esta forma que les vamos a decir. Jugamos al balón de esta forma que les vamos a decir. Buenas noches, señoras y señores. Con todos ustedes, José María García, que os va a narrar el penalti de la jornada. No sé antes hablar con el personaje en cuestión, muy conocido por la afición gaditana. Estamos hablando, sin duda alguna, de Mágico, Mágiquito, Mágiquete. Hola, Mágico. Mágico, lamentable tu comportamiento en Cádiz, ¿no crees? Bueno, realmente estoy muy disgustado con la directiva de mi equipo. Y pienso que antes de marchar a mi país, tengo que pasarme por el Holiday, que hay una marcha alucinante. Me tomaré un par de cubatas y estaré colocado ya en la delantera del campo. Soy Mágico, te dejo y cuidado, cuidado con lo que haces, porque te estarán vigilando. Atención, atención a la anécdota. De 120 penaltis tirados, solo marca uno. Se dispone a tirar el penalti. Coge carrerilla de 20 metros. Inicia una brava palomada. Ese chico está palomada. Tú también es ir.
Mar Pedro Romero y el genial Diego Caballo, con Enrique Villano y Paco el Robador. Y decidieron juntos organizar la primera turronada popular. Eran 15 amigos que pensaron en hacer una comparsa de las populares, de esas que se ven por todas nuestras plazas. Ellos que decían que jamás actuarían por dinero, hasta que un buen día en un concurso lograron un primer premio. Se hicieron estrellas, lograron contrato, vaya por Dios, fueron a Marbella. En carnavales no van a la calle porque se tienen que resguardar. Van como artistas muy alto, cotizan y le tratan de tu amariscar. Ellos pensaban pasar del izquierdo y el izquierdo les dejó sin nada. Ya no pisan los tablas porque dicen que les da vertigo allí cantar. Que nadie se sienta aludido por esto, porque a fin de cuentas quise hacer. Por un cuento divertido y grotesco que a nada se pueda parecer. Solo quería poner tonterías para la cuarteta. Los antiguos de verdad, el de las flores, el de los taxistas, con la historia del gran robador, el de la luna, el de la guitarra, o el famoso barco de vapor, el famoso barco de vapor. Y así, sin más, por fin ya nos vamos a retirar, llevándonos una sonrisa de verdad, que no anime pa' volverte a cantar y a ver si te cuatro cosillas nada más. Que nuestro el fútbol se marcha para sí, a los chicos y a los mayores hace reír. Cuando vengan a soltar su imaginación, creyéndose por un momento jugador. Sin darnos cuenta, la partida ya se terminó. Ella se fue también el corazón. Que lo volvamos a recuperar en cualquier calle o plaza de nuestra ciudad. Nos vamos, pero no te decimos adiós. También un hasta luego queda mejor, porque dentro de nada nos vamos a encontrar. Ya está, todos los dos con la calle carnaval. Thank you.